Hi, Fernando. Hello, how are you, Fernando? Hello, teacher. Hello, teacher. I missed you yesterday. Yeah. What happened? Yesterday and Friday. What happened? Yes, I know that, but what had happened? The problem on the website, the Agape. Oh, okay, so you were working? All are made their payments under the same server. Oh, I understand. Go ahead, I'm listening to you. So as hotel, merendero, colegio, colegio, el Instituto de Chalatenango, el Instituto de Izalco, all the institutos pagan sobre la misma plataforma que es de Agape. Ok. Entonces la plataforma de Agape colapsó. Ya, el servidor estaba pagando, el servidor estaba estimulado a una cantidad de entradas. Cuando el servidor colapsó, tienen que volver a hacer la website. Hay que esperar 2 días para que el servidor envíe el enlace y nosotros poder crear nuevamente. Oh my God. Yeah. Oh, I understand. So basically, the website collapsed. Oh my God. Yo, completely. I'm sorry. The weekend we were working until yesterday at morning. Wow. At 4 o'clock. 4 a.m. or 4 p.m.? 4 a.m. Wow, I'm sorry, Fernando. So you are really tired. I understand. I can't imagine that. Wow. Very tired. Yes, I can imagine. And today we're going to start a really great topic, you know? Claudita loves this topic. Yeah. Yes. Hi, Claudita. This is a really nice grammar verb test. It's really nice. Yeah, everybody's afraid about it, but definitely it's not. Actually, it's really easy. Once you get to understand it, it's easy. Yes, it is. Definitely. Yeah, so these 3 days, guys, we're going to work in present perfect tense, okay? Today, we're going to know a lot for present tense, how we construct it, what does it mean, which words we can use. Okay, we're going to get to know about how we construct it as a question, as positive sentences, negative sentences. We're going to listen, and tomorrow, guys, we're going to basically work in 4 words. 4 words. I'm going to switch my hand. 4 words that we use with present perfect. Words that maybe you have listened or heard. Palabras que ustedes ya habrán escuchado o utilizado. Like for, since, already, and yet. Son 4 palabras que utilizamos con el present perfect. También lo vamos a ver. Okay. We're going to do a lot of writing activities. La única manera es writing. Okay. And also, guys, I think that on Thursday, we're going to see something that is really important. And some of you get confused. Because it is the difference between the present perfect and the simple past. ¿Habrá una diferencia entre simple present y el simple past y el present perfect? Yes, it is. Eso lo vamos a ver el jueves, okay? So don't worry, okay? Don't worry. Everything's going to be all right. Right, Christian? Se corta el video, no sé si es mi internet. I think so, because I can listen to you and I can see you. Is that okay? What about you, Fernando? Can you see me? ¿Me puedes ver, Fernando? ¿Qué tal hoy? Internet is fine. ¿Tu internet o el mío?
Hi, I can listen to you, but I cannot see you, Claudia. No. No, teacher. Christian, can you see me? No. I can see you, Claudita. Ahorita. Yes, yes, okay. Americo, I can see you as well. Yes, I can see you. Christian, I cannot see you. Now I can see you. Can you see me? Yes, teacher. Yes, I can see you. Oh, thanks God. Yes, that's great. Okay, Christian, I was explaining to Fernando and Claudia that today we're going to start with a present perfect tense, okay? This is a verb tense that everybody's like, oh my God, right? But no. Once you get to know it and understand it, it's really simple. Yeah? So today we're going to work really hard. Tomorrow as well, and on Thursday as well. Okay, and we're going to finish section 5. Can you imagine? So no, Moran said, teacher, and we're going to have time to check the present perfect? Yes. No quería ver el present perfect, Moran, pero yes, we will. Así que no se salvó, ¿eh? No le digan cuando entre. I'm just teasing you. Alrighty, very good. So we are going to start. Y vamos a empezar oyendo un dialogue. Un dialogue que precisamente habla del present perfect. Quiero que se fijen en the questions, pero también en las answers. Okay? ¿Sí? Okay. Necesito que vean eso. All right. Who's with me? 8 participants. Yay! We have Dianita here. We have Miss Gabby, right? Mr. Yes, Alexander. Good night. I want to see you, everybody. Come on. I want to see everybody. I want to see all my babies. Hi, Dianita. Hey, I like your look. I love your look, actually. Relax. Yeah, pretty relaxed. That's what I love. Alrighty, very good. In my case, not because I'm really hot. I'm not getting used to the weather of El Salvador, to be honest with you. Oof, but I'm trying to do my best. Yes, I love cold weather, but I had to get used to it. Hey, Moran, welcome back. Okay, are you guys ready? Okay, let's start right now with the listening part. So allow me just a couple of minutes, guys. Let me try to pull it up my screen. Okay, cool. And I will share it to you. Okay, good night, Moran. How you doing, sir? Mr. Moran, how are you? Hello, teacher. I'm fine. Oh, that's nice. I'm so happy to see you, okay? Okay, guys. We're going to start with a conversation. With a listening part, can you see my screen? Yes? Yes. Yes. Okay, yes. Cool. And pay attention, guys, to the question and also to the answer of those questions, please, because after that, we're going to focus on the grammar part, okay? Okay, cool. Okay, just listen carefully, please. Welcome to section 10. In this lesson, we will listen and practice a conversation between two people in New Orleans. See present perfect in context. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? I've already done that, too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. All right. Very good, guys. So, you want me to put it one more time? You want yes, me to play it please. One more time? Okay, yes. Alrighty, I will do it again. Don't worry about it.
and try to, if you want to write it down, the question, for me, that will be nice, okay? For me, will be good. Okay. All right, cool. Yes, because tell me something. I want you to pay attention to the questions and also to the answers, please. For me, it will be really important if you do that. You can take a piece of paper if you wanted to, because we're going to focus on this one. Okay, I'm going to play it right now, and let me know as you are able to see my screen, okay? Let me just a couple of minutes. There you go. Okay. 10. In this lesson, we will listen and practice a conversation between two people in New Orleans. See present perfect in context. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been? No? Hi, guys. Can you listen? I don't think yeah. So, right? Yes, but... Yes. All right. Cool. Better. All right. Let me play it one more time, if you don't mind. There you go. Relax, Mr. Moran. Everything's going to be all right. Don't worry. Yeah, I know. Been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? I've already done that, too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, cool, guys. Tell me something. What is the first question that he mentioned on this conversation? Thank you, Moran. Go ahead. Have you been in New Orleans long? Okay. Have you been in New Orleans long? Very good. Can I have a second question, Americo? Have you been to a jazz club yet? Very good. Thank you. Can I have a third question? Oh, Gabby. How about a riverboat tour? Mm-hmm. How about? Say it. How about? How about? Mm-hmm. How about a riverboat tour? How about a riverboat tour? Very good job. Can I have the following question, Fernando? How do you ride in a streetcar? Okay. Have you ridden? Ridden in a streetcar? Ridden. Very good. Mm-hmm. And... basically, that is the last question we'd have, because the other one, the last one, Dianita, can you please read it to me, the last question? Well, is there anything you want to do? Very good. If you see, guys, in this particular dialogue, we have basically used three type of questions. We have used the just now question with the verb to be, which is the last question at the end of the dialogue. Before that question, we have used the WH question, when you said, how about the question that Roddy, that Gabby read, how about a riverboat? That is a WH question, okay? So we have used three type of questions, but today, guys, we're going to focus on the third type of question, which is the first one that Mr. Moran read. Have you been in New Orleans long? That, guys, it is, I'm going to present to you, tan, 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 tan. This is a present perfect, okay? Don't worry, everything's going to be all right, okay? Ven que podemos jugar. That's nice, right? Pero por eso es que tenemos que saber how and when do we use it. ¿Qué les parece si entramos en materia with the present perfect, yeah? You cannot imagine what a beautiful face Dianita have right now. Dianita, you have a pretty good face right now. Like, Alex, welcome back, sir. How are you, Alex? Hey, you're coming in a really great moment. Bye.
Yeah, because we're about to start Present Perfect. Can you imagine? I see. I think I'm the only one that I'm happy. That's great. You cannot imagine. Everybody's like, yes. Oh my gosh. No, but it's going to be so much fun. Don't worry. I don't know why you're worried about that. No way. Yeah. Thank you. Okay. I'm going to exit from that. Okay, cool. Allow me just one moment because I'm going to share my screen right now with you. We're going to start a present perfect tense. Everything's going to be all right, guys. And I promise, today I'm going to speak more Spanish than English, okay? Because for a reason. No, si quieren les hablo solo en inglés, por mí no hay ningún problema. No, I'm going to speak in Spanish and English. No, because it's really important that you understand this part. When you understand, it's really easy. Okay, cool. ¿Ya han oído hablar del present perfect tense? ¿Sí? ¿Ya no han escuchado? Solo Alex. Pianita, Mamérico, Fernando. Se le entrecorta la voz. Ah, ok. Sí. Permíteme. Bueno, volveremos a hacerlo otra vez. Déjenme ver. All right. This is good. Ok. ¿Y ahora? What about now? Hoy sí. ¿Hoy sí? Yes. Yes. Hoy sí. Ok, good. Cool. Good. Ok, chicos, ¿han oído hablar del present perfect? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Lo han usado alguna vez? Maybe no. No. Alex, bad. Alex, no me hagas esa cara, por favor. Don't do that. No, I used that in my class, in English too, in university. Oh, entonces ya sé quién le voy a preguntar. No, please. No, please, no. No. You're going to be my right hand today. Okay, don't worry. El present perfect is, o el presente perfecto, okay? All right. Vamos a ver cómo se utiliza. Vean que no es nada fuera de lo común. Pero es importante saber cuándo se utiliza o para qué. All right. Vean que mi primer slide es este. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Ok. Sí. Yes. Ok, guys. Oh, yes. ¿Cuál es el auxiliar que vamos a utilizar en el present perfect? Está aquí en la barrita primera. ¿Cuál es, Fernando? Has. ¿Y o? Have. O have. Muy bien. Ese es el auxiliar para present perfect. Has or have. Ya vamos a ver cuál es para qué sujeto, ¿ok? Vamos despacito. Y el past participle of the verbs, guys. En otras palabras, el pasado participio de los verbos. En este caso, los verbos irregulares e irregulares, porque se ocupan los dos, ¿sí? En otras palabras, la tercera columna. ¿Vieron que la pregunta que Morán leyó en el diálogo decía, have you been? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, ven, have you, porque es el sujeto, been. ¿Saben? Ese es el pasado participio de qué verbo? To be. Exacto, del verbo to be. ¿Sí? O sea que es importante que se aprendan la de la tercera columna. Y solo ponen la práctica. Pero lo importante es que por lo menos sepan cómo se formula, ¿sí? En este caso utilizamos have or has y el past participle. Pero entonces, ¿en qué línea de tiempo se encuentra cuando estamos usando el present perfect? Bueno, fíjense en este diagrama. Tenemos el presente, el pasado y el futuro, ¿cierto? Ok. Entonces, el present perfect, guys, miren cómo es ¿Para qué se utiliza? Alex, can you please read it for me? Lo que está aquí en la flechita. Si lo puedes ver. Se ve borroso. Se ve borroso. Se ve borroso. Bueno, entonces lo voy a leer yo. Dice, the present perfect is an activity that starts in the past and continues in the present.
Entonces, las palabras es una actividad. El present perfect lo utilizamos para hablar de algo que empezó en el pasado, pero que continúa por algún tiempo en el presente, ¿sí? Para eso se ocupa el present perfect. Y les pongo un ejemplo. Vean en la parte de aquí abajo, dice, we have loved each other for 10 years. Mire, we, sujeto, ¿verdad? Ya lo vamos a ver cómo se hace pregunta, afirmativo y negativo. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ir a esa parte. Tenemos el have, porque estamos hablando de we. Tenemos, miren, el verbo love. ¿Es verbo regular o irregular? Regular. Pero como pasado y pasado participio, siempre se va a agregar el de o el ed, ¿verdad? En este caso. Entonces, miren, we have loved. For each other for 10 years. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos hemos amado mutuamente por 10 años. ¿Qué quiere decir? En el caso de, por ejemplo, Alex con su esposa. No sé cuánto tiempo llevan de casados. Pero, ¿verdad que ustedes empezaron su matrimonio en el pasado? Pero todavía, sí. Aunque se compensó en el pasado, pero ahorita en la actualidad todavía están casados, ¿no es cierto? Yes. Entonces, a eso me refiero con la primera sentence, que es una acción que usted empezó en el pasado, pero que por el momento todavía continúa. ¿Sí? ¿Me entiende? Ok, veamos otro ejemplo. Supongamos que Christian trabaja en un banco, aunque él trabaja en el Cameron. Pero supongamos que Christian trabaja en un banco. Y supongamos que Claudia también. Y Christian tiene 10 años de trabajar y Claudia tiene 5. Entonces, como yo no voy a ocupar Claudia, voy a ocupar, ¿cuál es el pronombre para Claudia? He or she? She. She. Muy bien. She. Muy bien. Como estoy hablando de tercera persona, mire, voy a usar el has. ¿Sí? ¿Y cómo se dice trabajar en inglés, chicos? Work. Pero ¿cuál es el pasado o el pasado participio de work? Worked. Very good. Worked. Worked. Very good. Entonces, si usted se fija, digo, ella ha trabajado en el banco for 5 years. ¿Sí? No le estoy diciendo el año en que comenzó. Solo le estoy diciendo que lleva 5 años trabajando en ese banco. Quiere decir que hace 5 años ella empezó a trabajar en ese banco y que hoy en la actualidad aún continúa trabajando en ese banco. ¿Me entiende? ¿Me entiende cómo es el present perfect? ¿Sí? Una acción que comenzó en el pasado, pero que todavía dura en el presente por un lapso de tiempo. ¿Sí? ¿Hoy sí? ¿Estamos bien? Is it clear, guys? Any questions so far? Yes, Moran? Sure. Gabi, Claudia? Yanita? Christian? Okay. Is it... Teacher? Yeah, I knew it. Okay, I was waiting for your call. Go ahead, sir. Go ahead, I'm listening to you. Se vendría a traducir, el presente perfecto lo vendría a traducir como he de, por ejemplo, he amado, he trabajado, ella ha estado trabajando, pero es que el estado es como cuando uso el been, ¿verdad? El estado. Exacto. Pero acá que no tengo el been, o sea, ese have y el verbo, como en español, ¿cómo lo vendrían interpretando? El have y el, es que va a depender de lo que usted quiera decir. Ah, por ejemplo, el primero, we have loved, nosotros... Nos hemos amado. Nos hemos amado. Uh-huh. No nos hemos estado amando, porque si no, estaría utilizando el been. Ajá. Nos hemos amado. Hemos hecho. ¿Vean? Uh-huh. Ok. ¿Hoy sí? So, ya espérese, ya le va a quedar más clear. Porque la horchata, don't worry about it. Ok, muy bien. Vamos a la tercera.
Miren qué importante. Esto es bien importante. El auxiliar have tiene que saber para qué pronombre o sujeto lo va a ocupar. Can you please read it for me, Claudita? Yeah. Solo el have, por favor. Have. ¿Con qué se ocupa? You, el primero, I. I. You, we, they. Exacto. El have se ocupa para eso. No se preocupe, que yo les voy a mandar este file, ¿ok? Para que ustedes lo tengan y lo estudien. Don't copy. Ahorita lo que quiero es pay 100% attention on that. ¿Ok? Cool. Entonces, have, guys, el auxiliary que utilizamos para present perfect, lo utilizamos, como bien dice Claudia, con I, con you, con we, con they. ¿Y qué pasa con la tercera persona, he, she, it? ¿Qué pasa? Dianita, ¿qué auxiliar usamos? With has is he, she, it. Very good job. Ok. Vamos a pasar a la otra slide y ya después voy a volver a esta por una razón. ¿Ok? All right. ¿Cuándo vamos a usar el present perfect? Uf. Lo vamos a utilizar de diferentes maneras o por diferentes razones. ¿Ok? Ve aquí. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco razones por las que usar el present perfect. Una, la primera, lo que estamos viendo. Duration from the past until now. La duración del pasado al presente. Póngale. Este es un ejemplo. Vamos a decir que Alex es profesor. ¿Sí? Entonces vamos a decir que Alex ha estado ejerciendo de profesor o ha estado siendo profesor desde 2012. Mire, 2002, perdón. Mire. He has been a teacher since 2002. Quiere decir que desde el 2002, él empezó su profesión de profesor y todavía está haciendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Yes, yes. Ok. Supongamos que ustedes están enfermos. Y ya va como la segunda semana de que usted todavía está enfermo. O sea que usted hace una semana y un poquito más, usted empezó con su enfermedad, con su gripe, ¿sí? Entonces usted dice, I have had a cold for a week. Tengo una semana de tener gripe, ¿sí? ¿Me entiende? Quiere decir que todavía está engripado y que hace una semana empezó a sentirse mal. ¿Estamos bien? No, okay. Porque tiene gripe. Yes. Exactly. But I mean, regarding the understanding of the question. Understanding of the present tense, ¿sí? ¿Estamos bien, sí? Al menos en la comprensión. Yes. Ok, very good. ¿Qué otra teacher, forma? No se podría pronunciar como yo he tenido. Oh, sí podría ser. Yo he tenido fiebre de hace una semana o gripe de hace una semana. O he estado con. Ok. Uh-huh. Teacher. Ok. Who's talking? Alex. Alex. Okay, guy, Alex. Thank you. Go ahead. I have a question. Just a word. Mm-hmm. What is the difference about a cold and a flu? Ah, la gravedad. Cold is más grave que flu. Sí, no, al revés. Flu es más grave flu. Que cold. Sí. Okay. Very good. Okay, vamos a la segunda manera. You're welcome. Even in the past, at a specific specified time. Un evento en el pasado, pero sin especificar exactamente el tiempo que pasó. Por ejemplo, vean el ejemplo que está acá. She has been to Paris. Ella ha estado en París. ¿Sí? No le digo cuándo. Ni en qué mes, ni en qué día, ni en qué año. Solo te digo que ella ya estuvo en ese país. Y, por ejemplo, usted le dice, mira, fíjate que voy a ir al cine y entonces voy a ver Avengers. Y yo jamás en la vida he visto Avengers. Y dice Fernando, I have seen that movie. Yo ya vi esa película. Entonces me desinfla y ya no voy al cine. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Me entiende en el segundo ejemplo? No. Esa es la contracción de will be. No, ya lo vamos a ver. Ahorita solo quiero que ustedes especifiquen o entiendan cuándo
o de qué manera podemos usar el present perfect para explicar qué tipo de actividades. Ya nos vamos a enfocar en la estructura de la fórmula, ¿sí? Don't worry about that. Ya voy con eso. ¿No entienden, Claudita? ¿Qué es lo que no entiendes? Dime. I'm listening to you. No, ya la analicé. La oración es como, ya vio la película, entonces sería como, ya, sería como decirlo en el presente, estoy enterado, ya la vi, o sea, no me interesa. Ya la vi. ¿Sí? O yo ya la he visto. Ajá, ¿sí? Entonces sería como, sí, o sea, el haberla visto es como traerlo también al presente. Exactly, porque ya la viste en el pasado. ¿Sí? Aunque te está hablando de una película que veía, esa persona va a ver ahorita, ¿me entiendes? Ok, very good. La tercera, repeated events in the past until now. Eventos repetitivos del pasado a la fecha. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién va a la universidad todavía? Raise your hand. ¿Morán? ¿Dianita? No. ¿Fernando? No. ¿Nobody? Ya no van a la U. Ups, en serio. ¿Y para mí son tan bebés todavía? Ok, cool, that's okay. Don't worry. Pero supongamos que sí. Entonces usted dice, hemos tenido 4 exámenes en este semestre. ¿Sí? Es la oración de la primera oración. We have had 4 exams so far this semester. Es decir, vamos teniendo 4 exámenes este semestre. ¿Sí? Veamos el segundo ejemplo. I've been to this restaurant many times since I moved next door. Yo he venido a este restaurante o yo he estado en este restaurante tantas veces desde que me moví a la par, o me decía, en otras palabras, cerca de, o me moví de cuarto, por decir así, o me moví de lugar, así lo ocupamos nosotros. ¿Me entiende? Dianita, te tengo un question mark bien grande ahorita. ¿Qué no entiendes, Dianita? Es que quería leer. Ah, léelo. Es que quería ver, pero no se ve muy claro, por eso. No se ve muy claro. ¿Así? Uh-huh. ¿Qué tal así? No. No. ¿No? No. Qué raro. Yo le he tratado de hacer lo más fácil posible. No se ve. No se preocupe, yo se lo voy a... No sé. Sí, así. ¿Hoy sí? Vale, perfecto. Thank you, teacher. You're more than welcome, honey. Ok, ¿me entiende? En otras palabras, es algo... Por ejemplo, usted, Morán, ¿usted ya ha ido a comer a un restaurante seguido? Que esté cerca de su trabajo. Yes. Sí, ¿cuál es el restaurante que está cerca de su trabajo? Todos los de galería. No es para publicidad, no se preocupen. Todos los de galerías. Pero sí, ¿cuál es el que frecuenta más? Zócalo. Ay, yes. No quería decir que es mexicano. Oh. Pura, le voy a contar. No way. Y que le voy a contar que no pide nachos. Uf. Torta mexicana every single day. Entonces usted... Pues sí, olvídese. Fancy. Tequila. Oh, my God. Okay. Vamos a usar el ejemplo de Morán para decir que Morán, por ejemplo, ha ido a comer al Zócalo desde que está trabajando en galerías. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Entonces usted pone, dice Morán, vamos a poner el ejemplo de Morán en el segundo... En la segunda sentence. I've been... to el Zócalo many times since I've worked, ¿sí? A galerías, ¿sí? ¿Me entiende? ¿Me entiende hoy, Morán? ¿Está claro? So. Yes. Usted está usando el presente perfecto para decir que usted comenzó una actividad en el pasado, pero que esa actividad todavía continúa. Por ejemplo, usted, ¿sí? Usted, desde que empezó a trabajar en galerías, usted ha estado comiendo en el Zócalo, ¿sí? Entonces, eso es lo que está diciendo ahorita. ¿Me entiende? Ok. ¿Hoy sí?
Yes. Okay. Vamos al, a la cuarta. Change over time. Ha cambiado con cosas que han cambiado con el tiempo. Dígame. Who's talking right now? Fíjese que no le entiendo. Creo que está cortado ahorita. ¿Quién era? ¿Christian? Yes, teacher. Dime, Christian. Sí. No, en la anterior. ¿Sí? En la anterior, en el ejemplo de Alexander. Oh, sí, claro. En una conversación hubiese sido como que yo le dijera a Alex, hey, mira, ahí está el Zócalo. Yo quiero ir a comer ahí. Y que él me conteste, ah, sí, yo he ido a comer ahí bastantes veces. Exacto. Así fuera como el present perfect. Sí, porque prácticamente es una acción que él empezó en el pasado. Tal vez usted es la primera vez que lo visita, pero en el caso de él no. Él ya ha ido a comer ahí. ¿Sí? ¿Me entiendes? Okay. Perdón, que se me fue un poco, pero ahí estamos. Yes. Muy bien, vamos al ejemplo 4, ¿les parece? Change over time, es decir, que cambia con el tiempo. Por ejemplo, Alex, supongamos que su esposa sabe inglés. ¿Sí? Es un ejemplo. Y usted dice, yo he mejorado mi inglés desde que nos conocimos. Entonces, vea el ejemplo, la primera línea. Your English has improved since the last time we met. En otras palabras, usted dice, hey, tu inglés ha mejorado desde la última vez que nos conocimos o que nos vimos. ¿Sí? ¿Me entiende? Es decir, que algo, tú lo conociste en el pasado, lo vuelves a ver, y dices, wow, qué bárbaro, si este parece nativo. ¿Sí? Excellent, you know? Yeah! ¿Sí o no? Vaya, por ejemplo, guys, remember, acuérdense. Es la verdad, acuérdense. Va a ser nativo, pero por indio vamos a ser nativos, no por su idioma. Conce, I didn't mean that. No quise decir eso, ¿eh? No way. La Claudita es la que siempre interpreta mal. Come on, Claudita. No, pónganse a pensar. Desde que ustedes empezaron las clases, ¿sí? De inglés, online. Hasta la fecha. ¿Ha habido un cambio en ustedes? Yes or no? Yes. 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 ¿Creen que you have improved? ¿Han mejorado? Yes. Yes. Ok, entonces imagínense que hay compañeros que estuvieron con ustedes, pero hoy no están, ¿verdad? Pero estuvieron con ustedes. Y entonces le dice Fernando a Claudia, your English has improved since the last time we met. Dice, tu inglés ha mejorado desde la última vez que nos vimos. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me entienden cómo funciona el present perfect en este caso? ¿Qué cosa? Algo que ha cambiado durante el tiempo. Por ejemplo, imagínese que usted, ¿quién tiene sobrinos o familia en otro país? ¿Quién? ¿Dianita, Claudia, Christian, Fernando, Morán? No. ¿Alex? Yes, sí. ¿Quién? Yes. ¿Quién? Yes. ¿Who? ¿Alex? Cousin. Niece. Father. Okay. Ah, ok. Vaya. Entonces, suponga que su sobrina, usted no la ha visto en un año, pero después la vuelve a ver. Entonces, mire el ejemplo que sigue. My niece has grown a lot in the past year. Mi sobrina ha crecido mucho desde el año pasado. En el último año, por decir así. ¿Sí? ¿Me entiende así? ¿Me entiende cosas que cambian con el tiempo? Esa es otra manera de usar el present perfect. Vamos viendo 4 formas. Vamos con la última.
La última, uncompleted action that is expected to happen. Es decir, una acción incompleta, pero que uno espera que pase. Por ejemplo, y yo espero que en esta no se cumpla en Morán, porque me debe un homework. pero dice usted, ajá, no, to be today. Ok, dice usted, qué barbaridad este niño o no, esta niña no se apura. Pero entonces me dice usted, she hasn't finished her homework yet. Ella no ha terminado su tarea todavía. La tarea la empezó a las 3 de la tarde, imagínense. Van casi las 9 y media de la noche y no ha terminado la tarea. ¿Sí? Mire, una acción que empezó en el pasado, pero que todavía no se ha completado. ¿Sí? Por ejemplo, usted ya ha ido al aeropuerto a esperar a un familiar. Yes. ¿Sí? Ok. Yes. Y entonces usted está esperando. Y le habla a su mamá. Mira, hijo, ya estás con tus tíos aquí en el carro. Ya vienes a la casa. Entonces le dice, no, mamá, fíjate que el vuelo de Houston 787 no ha arribado a El Salvador. Todavía no han venido mis tíos. Y mire, entonces usted utiliza la segunda línea. They still haven't arrived. Aún no han llegado. ¿Sí? ¿Me entiende? Debo hacer la otra manera que se usa el present perfect. Hoy hemos visto 5 maneras que se usa en el present perfect, guys. ¿Sí? Still es aún. Ajá, lo vamos a ver. Yes, sir, aún. Hoy, fíjense, chicos, si ustedes se fijan en estos ejemplos, más en el ejemplo que vimos en el diálogo y en las diapositivas ahorita, hemos visto palabras que se usan con el present perfect, como still, como for, en el primer ejemplo que les di, for 5 years, como since, como already y como yet, ¿sí? Hoy vamos a ver, chicos, el for y el since. Y mañana vamos a ver el already y el yet. Por una razón, ¿ok? Muy específica. O vamos a ver si vemos las 4, no hay problema. Yo sé que le gusta el present perfect. ¿Es correcto? Sí. Sí. Muy bien, chicos. Entonces hoy dice, bueno, ¿y entonces? ¿Qué ondas? Bueno, vamos a ver ahorita las preguntas y las respuestas. ¿Les parece? ¿Ven mi pantalla ahorita? ¿La pueden ver o no? Yes. ¿Sí? Yes. Sí. Sí, ok, cool. Si ustedes se fijan, es algo bien, bien interesante esto. Mire, necesito que me lo vean. Ok. Miren acá lo que estoy haciendo. El present perfect se forma con el verbo have o el has más el pasado participio de los verbos. Eso tienen que acordárselo siempre, chicos. Have or has plus the past participle of the verbs, ¿ok? Así se forma. Muy bien. Y tenemos aquí el ejemplo. Miren, ahorita vamos a ver cómo se construye una pregunta. Primero tenemos el auxiliar, have, ¿sí? Después tenemos el sujeto, ya sea you, we, they. Y miren acá, ¿qué es esto? ¿Es un adverbio, un verbo? ¿Qué es? Verbo. Verbo. Verbo en pasado. En pasado, participio. Entonces ustedes tienen que acordarse. Ah, be, was, were, been. Así tienen que irlo memorizando. ¿Sí? Entonces hemos utilizado el participio del verbo to be. Por eso la pregunta que dice acá, obviamente, ¿verdad? Y después ustedes saben que pueden usar el complemento. Entonces, la pregunta es, have you been to a jazz club? ¿Has estado en un club de jazz? ¿Sí? ¿Has estado en un club de jazz? Es una pregunta. Entonces, guys, ¿qué dijimos cuando hago una pregunta en presente perfecto? ¿Cuál es el auxiliar que voy a usar? Primero. Has or have. Has or have. En este caso, como el sujeto es you, ¿cuál auxiliar estoy usando? Have. Exacto.
Después del sujeto va el verbo en pasado participio. ¿Cuál es el verbo que estoy usando acá? ¿Cuál es? Bien. Y es el pasado participio del verbo to be. Muy bien. Bien. Exactly. Vamos al segundo ejemplo. Mire, ¿cuál es el auxiliar que estoy usando acá? Has. ¿Por qué has y no have, chicos? Because it's because the third person, exactly, because it's the third person. Third person singular, en este caso es she, ¿verdad? ¿Y cuál es el verbo aquí? Ridden. El presente es ride, que significa montar. El ride lo ocupamos para montar una bicicleta, montar una motocicleta, montar un triciclo, un tranvía o un caballito, ¿sí? Entonces es el verbo ride. Ride en presente, rode en pasado, ridden en pasado participio, ¿sí? Y después, chicos, el complemento. ¿Estamos bien hasta aquí? Si ustedes se fijan, esos dos primeros verbos que vimos son regulares o irregulares. Irregulares, perfecto. Pero también, como vimos, podemos usar los verbos regulares. Si ustedes se fijan, siempre uso el has, porque el sujeto ya sabemos que es she, y como vemos es tercera persona, ¿no? Es singular. Pero ven que aquí ocupo un verbo regular. ¿Ven acá? ¿Cuál es el verbo regular acá? Cold. Very good. ¿Ven? He has cold. Muy bien. Home lady. Has he called home lady? Very good. Y aquí tenemos el último, que es have eaten. ¿Ok? Very good. Miren. Eaten. Pasado participio de eat. Eat, ate, eaten. ¿Sí? Sé que es difícil, pero tienen que írselos aprendiendo poco a poquito. ¿Qué les parece si practicamos la pronunciation? ¿Ok? Eaten. Very good. Have you been to a jazz club? Repeat after me, please. Have you been to a jazz club? Jazz club. Very good. Has she ridden in a streetcar? Has she ridden in a streetcar? Very good. Has he called home lately? Has he called home lately? Very good. Have they eaten dinner yet? Have they eaten dinner yet? Puede ser eaten o puede ser eaten. Ok, no hay problema. Have they eaten dinner yet? Puede ser cualquiera de los dos. Ok, very good. ¿Hasta ahorita vamos bien, chicos? So far, so good? Yes. Ok, cool. Yes, Moran. El significado de la cuarta frase es ellos no han cenado aún. No. El yet es aún. Ya lo vamos a ver. Hold your horses, como digo yo. Al suave, Moran. Hold your horses. Es un idioma que usamos nosotros, como que le diga usted en salvadoreño, sereno, moreno. Al suave. All right. Ya lo vamos a ver. Por una razón no lo toco ahorita, pero ya lo vamos a ver, no se preocupe. Que esta teacher viene con todas las pilas Rayovac tremendas en duración today. Alrighty, very good. Ok, guys, vemos acá que podemos, si se fijan, es el have or has, son como una yes, no question en present perfect. Porque si ustedes se fijan la respuesta, miren cuáles son. Un yes, ¿verdad? Y también tenemos un no aquí, ¿se fijan? Vean qué interesante. Chicos, algo bien interesante. La respuesta a la pregunta, usted tiene que saber, por ejemplo, ahí están diciendo you, se tiene que utilizar el I, ¿verdad? Porque está hablando de usted. Pero de ahí, el he, el they y el she utilizan el mismo sujeto. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Se lo ha visto? ¿Sí?
Y si usted se fija, el mismo verbo participio que usted ocupa en la pregunta es el mismo verbo que usted utiliza para la respuesta. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. ¿Yes? Ok, ahora bien, chicos. En la pregunta era, have or has, sujeto, past participle. En la respuesta, le doy vuelta. Primero es el sujeto, como vemos aquí. Luego, el have or has. Y luego, el pasado participio del verbo. El orden no se le vaya a olvidar. ¿Sí? Ahora bien, teacher, pero veo aquí, qué barbaridad. Mire, ¿qué pasa aquí? Aquí no estoy utilizando has ni have. Bueno, chicos, es cierto. Estoy utilizando, mire, las contractions, ¿sí? Contracción, ¿sí? Dice, qué barbaridad. Usted sí no pasó primer grado porque qué fea le quedó esa vuelta. Vamos a ver. Ya la vamos a hacer más chiva. Ajá, sí, es cierto. Es cierto, no pasé primer grado. I'm just kidding. De hecho, no fui a kinder, ¿cómo no? Sí fui a kinder, de 3 años fui a kinder. Ok. Very good. Más o menos, ¿verdad? Ustedes me entienden. Ok. Very good. Si usted se fija, I've, ¿cuál es la contracción de A, Y, no, I apóstrofe V? ¿Se refiere a? Have. I have. Sí, exacto. Y apóstrofe S se refiere a? Has. Muy bien. Ahora bien, como la teacher siempre les ha dicho, si usted ve una contracción, you gotta pronounce it a contraction way. Tiene que pronunciarla de forma contractada, ¿ok? Así que yo, pues vamos a practicar eso. Repeat after me. I've. I've. Los dientes tienen que pegar con el labio de abajo. I've. You've. You've. He's. She's. Se siente puro goofy, vea. No importa, no importa. You gotta try it. No importa. Así lo va a aprender. Aunque se sienta así como, ¿verdad? That's okay. Okay, once again, guys. I've. Very good. Excellent. Miren, por ejemplo, leamos la primera respuesta en singular y en afirmativo. Yes, I've been to several. Yes, I've been to several. Very good. Yes, I've... No, no, escuche. Yes, I've been to several. Yes, I've been to several. Very good. Excellent job. Muy bien, guys. Ahora bien, si usted lo quiere hacer en forma negativa, mire, ya sabemos, ¿verdad? Have, has, y la partícula not, como vemos aquí abajo. O, si no, sabemos que la podemos contractar, como el ejemplo que está aquí, ¿sí? Haven't. I haven't been to one, o I have not been to one. Y estamos bien ahí, ¿sí? Cualquiera de los dos es válido. Sabemos que haven't es la contracción de have not. Y hasn't, guys, es la contracción de ¿qué? They has not. Exactly. Muy bien. Vamos a repetir esta última columna, ¿les parece? No, I haven't been to one. Repeat after me, please, guys. No, I haven't been to one. Okay, the second one. No, she hasn't written in one. No, she hasn't written in one. Very good. No, he hasn't called in months. No, he hasn't called in months. Okay, and the last one. No, they haven't eaten yet. No, they haven't eaten yet. Very good, guys. Hasta ahorita. Any questions so far? Hasta ahorita. Yes.
Yes. Yes, I know, Moran. Go ahead. El bueno, Moran his, pregunta. El his y she's, yo le podría interpretar como he is o she is. O sea, la única manera que yo pueda diferenciar que no es el is y que es la contracción del have es si tengo un verbo participio. Adelante. Exacto. Ya sea en la forma de pronunciar y en la forma de escribir. ¿Te acuerdas que cuando vimos esa parte, yo le dije que podría ser la contracción del is o el has? ¿Se recuerda que yo le mencioné ya una vez esto? I don't remember. Ay, que entonces no estuvo allí o no llegó a clase. Porque yo ya lo mencioné. Y Alex sabe que yo ya lo mencioné. También Fernando y Claudita. Ya lo mencioné, sí. Pero fue en el módulo pasado. Y usted estuvo conmigo. No estaba. Pasó de noche. No, just kidding. Sí, chicos. Yes. Entonces, cuando usted lo pronuncia y cuando lo escribe. Ok, y la pronunciación de ese, de un he is contractado a un he has contractado, es la misma pronunciación, ¿verdad? Sí, se podría decir que es la misma, solo que has es un poquito más larga la pronunciación. Ah, que me llamó la atención que su boca era como, la pronunciación era como distinta. Leve, pero ya rápido no se logra distinguir. Exacto. Y eso que le trato de hablar despacio. Teacher. Ya se escondita. Tengo una curiosidad, pero dígame. No sé cómo decirla en inglés, pero. Dígame su curiosidad. Si fuera nativo, me imagino que lo manejan normal el SG sin she's. Pero si yo llegara como turista y solo lo diría, he has been, así, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿cómo sería mejor manejarlo contratado? No sería, De hecho, nosotros les enseñamos el inglés. Así como muy polite, estructurado, pero la forma de hablar allá varía bastante. Varía dependiendo la zona, dependiendo el lugar, el estado. Uf, si supieran cuántas cosas variables hay. Así como aquí en El Salvador tenemos tantas cosas, así también ellos. Un ejemplo. Lo hacen bien simple, ¿verdad, Tiche? Sí, vaya, por ejemplo, si aquí se utiliza, por ejemplo, Morán quiere invitar a Fernando a jugar baloncesto, right? As an example, nada más. Y entonces, nosotros le contestamos a usted, o le enseñamos a usted cómo se invita a alguien a querer jugar baloncesto con uno. Entonces le dice Morán a Fernando, Fernando, do you want to play basketball with me? Esa sería la forma correcta de invitarlo, ¿no es cierto? Do you want to play basketball with me? Okay. Pero si usted está en el Bronx y usted, Morán se encuentra con Fernando y lo primero que hacen, ¿verdad? El saludo. All right. Y después le dice, hey, solo le dicen así, wanna play? That's it. ¿Sí? Wanna play? No sé, no te dice ni, no te dice Fernando, you wanna play? O do you wanna play? No, hey, wanna play? Y incluso le dice, hey dude, wanna play? Hey dude. ¿Sí? Así como el Bugs Bunny, what's up dude? ¿Sí? ¿Me entiendes? Más contractado, mejor. Sí, exactly. ¿Contesté a su pregunta? Teacher. Yes, student, go ahead. Yo he escuchado en unas películas que también como que evitan o no dicen el do en algunas preguntas, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, do you see? A veces dicen, you see? Exacto. You see it. Exacto. ¿Verdad? Sí, es que así es. Pero ustedes tienen que saberlo hablar bien. Porque eso es por aracanes. No porque no sea la forma correcta de hacerlo. Entonces ustedes tienen que aprender el inglés como es. ¿Sí? Por eso es que les enseñamos de esta manera. ¿Está bien?
Okay. Vale. Okay. Muy bien. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a venir a un slide? Miren. La famosa pregunta de Mr. Moran. ¿Y Jet qué es, teacher? Ya vio Moran que lo íbamos a ver. Very good. Ok. Si ustedes se fijan, vamos a ir a la pregunta, al ejemplito. Ven aquí, ¿verdad? ¿Pueden ver? ¿O no? Sí. Vaya. Miren, me voy a poner este ejemplito. La última pregunta. Dice, ¿Have they eaten dinner yet? Muy bien. Les hago una pregunta, chicos. El yet, en esta pregunta, va al ¿a qué parte de la oración va? ¿Al principio, en medio o al final? Al final. Muy bien. Entonces, esta es una palabra que se utiliza en presente perfecto. ¿Para qué? Bueno, como dice acá el recuadro, para poder preguntar si algo que querías tú que pasara, ha pasado. Por ejemplo, si yo le pregunto, póngale que Christian llega a su casa, ¿sí? Y ha dejado a cargo a su mamá, su tía o a una persona de confianza con los niños. Y llega pasada las 8:30 de la noche. Entonces, usted espera o piensa que los chicos ya cenaron, ¿no es cierto? Entonces, usted le dice, ¿han comido ellos? ¿Ya comieron ellos? ¿Sí? ¿Ya comieron? ¿Sí? Entonces, usted, yo le puedo decir si ya comieron o no comieron. Miren, ¿me entiende ahorita, Christian? ¿Sí? Yes, teacher. Es algo que usted espera que pase, pero no ha pasado. ¿Sí? O por ejemplo, yo les digo, chicos, ¿y ustedes ya estudiaron para el examen del jueves? Dicen ustedes. No, teacher, we haven't studied yet. Todavía no. No yet. ¿Sí? Yo espero que como buenos estudiantes que son, estudien. ¿Right? Pero ustedes dicen, ya no dijo que vamos a tener examen, Dios mío. All right? So, I haven't studied yet. Yo espero que ustedes lo hagan, pero ustedes me dicen que todavía no lo han hecho. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Cómo funciona el yet? Todavía no. Eso significa todavía no. Y mire la segundo ejemplo que tengo yo. Américo, can you please be so kind to read it for me? Donde dice, I'm hungry. I'm hungry. ¿Is dinner ready yet? Uh-huh. A eso le preguntan a Gaby. Mami, tengo hambre. Ya está la comida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está ya la comida? Eso es lo que le está preguntando la niña. ¿Sí me entiende? Morán, tienes una gran question mark. What happened? ¿No usamos el presente participio? No, es en el presente. Segundo ejemplo, no. Eso solo para decir, en el primero sí. Pero en el segundo ejemplo, no. Solo es para ver que ustedes vean cómo funciona el jet. ¿Para qué en sirve? En el primero lo usaron. Sí, mire. Mire, pero have. No, no va a la par. O sea, hasta have, de ahí el the bets, the test results. Ajá. Y luego el verbo. Exacto. ¿Y the test results qué es? ¿Es un sujeto? ¿Es un adjetivo? ¿Es un adverbio? ¿Qué es? Exacto. En otras palabras, es el sujeto. ¿Se acuerda que pregunto era have, sujeto y verbo en pasado participio? ¿Se acuerda de la estructura? Pero, sí, pero como es un it, no debió haber sido has. ¿Por qué? Porque quiero ver, yo uso el has con it. Ajá, entonces, pero no sí, es el it. Es plural. Exacto, very good, Anita, porque estoy hablando de test results. El resultado de las cosa. Pruebas. Ajá, el resultado. Aunque sea una cosa. Es que es una son cosa, varias. Pero son varias cosas. Okay. Son los resultados del test, ¿sí? No estoy hablando de un resultado, sino que estoy hablando de varios. Ajá. Si yo quisiera el resultado de un test, ahí sí. Has. Pero si estoy viendo, como dice Denita, the test results. Entonces, por eso es importante, chicos, que se fijen en el sujeto. Para saber si es have or has. ¿Sí? Sí. Vamos bien. Ok. Muy bien. Veamos already. Entonces, por ejemplo, already se utiliza para una acción que ha
bueno, has happened, que ha pasado más cerca de lo que uno esperaba. Por ejemplo, miren qué interesante. ¿A quién le gusta comer bastante aquí? Ok, Mr. Moran. Who else? ¿Christian? ¿Alex? ¿Américo? ¿Fernando? No me digan que coman poquito porque no les creo. No. Ok, entonces vamos a usar a Moran. Moran dice, I have just finished lunch. Acabo de almorzar. But I'm already hungry. Pero ya tengo hambre otra vez. ¿Sí? A tanto así no. No, podría ser. ¿Me entiende? Okay. Acaba de pasar. Imagínese, ya acaba de almorzar y ya está empezando en la cena. O sea, come on. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Me entiende cómo se usa already? Y guys, already, ven la diferencia en el orden de la sentence. Porque yet solo se ocupa al final. Pero already se puede ocupar en medio. ¿Sí? O se puede ocupar un poquito casi llegando al final, pero nunca al final. ¿Me entiendes? Already sí se puede poner en otra parte de la oración, pero nunca al final. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Y es un verbo, already. No. Es un adverbio. Adverbio. Okay. Uh-huh. Exactly. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Estamos bien ahí? Ok. Y la última, for and since, ¿sí? Miren qué interesante este. ¿Pueden verlo, chicos? For and since. Yes. Ok, yes. Cool. Bye. Miren qué interesante este. ¿Ven que el primer ejemplo yo les puse esto? Sí, ¿verdad? Las dos ocupé for. Pero también se ocupa since para el present perfect. ¿Cuál es la diferencia? Le voy a dejar ahorita que me lean las dos sentences para ustedes solitos. Y quiero saber si ustedes mismos sacan cuál es la diferencia entre el uso del for y el since. Siempre se va a usar para present perfect, guys. Porque solo la teacher está hablando. ¡Qué barbaridad! Cuando utilizamos since, especificamos el tiempo. Very good. ¿En qué inició? Ok. ¿El tiempo en qué inició? Are you sure? En el pasado, el tiempo que inició. Sí. Since. Ajá. Muy bien. ¿Y el for? El for define un rango de tiempo. Very good. Ese es Charlie, ¿verdad? Yes. Mr. Charlie Brown. What's up with Snoopy? Sleepy. Okay, very good. Muy bien, guys. Si ustedes se fijan, la primera sentence, Charlie, can you please read it for me, the first sentence? I have been living in Spain for 6 years. Very good. ¿Qué quiere decir, chicos, en español? Estaba viviendo. Yo he vivido en España por 6 años. Exacto, por 6 años. Es decir, que hace 6 años yo empecé a vivir en España, ¿verdad? Pero todavía vivo ahí, ¿sí? La segunda, can you please read it for me, Américo? I have been living in Spain since 2012. Very good, oh, 2012, very good. Empecé a vivir en España desde el 2012, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Que en la primera, como dice Christian, yo solo le digo que tengo 6 años de vivir en España. Pero en la segunda, yo les especifico el año exacto en que yo empecé mi vida en España, ¿sí? Otro ejemplo, ¿a qué horas empieza la clase, chicos? At 9 p.m. o'clock, right? No Salvadorian time, British time. Pero la pobre teacher, son las 9:15 y nobody show up y nadie llega. Son las 9:30 and nobody show up. Y nadie viene, ¿verdad? Ni Fernando, que es el primero. No way. Pobre teacher. Entonces, ¡pum! A las 9:30 aparecen todos de un solo. And I was like, ¡ay, guía! Y yo les digo, chicos, I've been waiting for you for 30 minutes. Estoy esperándolo a ustedes
por 30 minutos. O sea, llevo 30 minutos esperándolo. Pero imagínense, I've been waiting for you for 30 minutes. I use all for porque le estoy diciendo cuántos minutos estoy esperándolo a que ustedes vengan a la clase. Pero si yo quiero usar el since, les digo, guys, I've been waiting for you since 9 p.m., sirs. ¿Sí? ¿Me entienden? El since lo ocupé porque yo les digo, desde las 9 lo estoy esperando. Y el for, les digo, ¿cuántos minutos llevo esperándolos? ¿Me entienden la diferencia? Yes. Very good. ¿Ven que es bien fácil? Claudita, don't look at me like that. Ok, very good. Guys, hoy hemos cubierto varios, ¿saben? Varias cosas. Mañana va a ser mucha práctica. Mucha práctica, mucho speaking tomorrow y mucho writing activities, okay? Okay. Guys, before you go, before we finish, any questions so far? ¿Preguntas? Hable ahora o calle para siempre. ¡Qué silence! ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? Se movió el osito. ¡El osito! ¡Se movió el osito, Américo! ¡Come on! Oh. Alrighty. ¿Qué tal les pareció la clase de hoy? Interesante. Interesting, right? And a lot of information, ¿no es cierto? Yes, teacher. I know, that's a lot of information. No se preocupen. Mañana lo vamos a ir viendo más y más. Hoy vamos a oír el homework de Morán. Él tenía que hacer un homework, guy. Y la teacher, she never forgets. Okay. Right, Gaby? Yes. Mm-hmm. Listen to you. Go ahead. She wore glasses. She wears glasses. Very good. She has a middle length black hair. Okay. She is between middle age and elderly. I suppose that she is 1.50 meters. 1.50 meters. Who is he talking about, guys? ¿De quién está hablando? ¿De quién de la clase? Claudita. No. 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 No, no, Charlie. It's not Claudia. No, no. Dianita? Is it Dianita? Moran? No. It's not Dianita. Gaby. She's between middle age and elderly. Ah, okay. Ay, Marta? Yeah. The teacher won. Oh, okay. No, but she's not. Come on, Moran. Shame on you. Qué malo este Moran. No lo vuelvo a dejar que haga ese. Es que no habían usado esa palabra, entonces le tenía que usar. Ah, ya sabía yo. Very good, guys. Okay, I'm so happy that everybody joins today class. If you see, there is a lot of information. It was really a lot of work to do, if you see that. But now I know that you're not afraid of present perfect, right? Or are you afraid of that? All right. Present perfect is lovely. It's easy. Once you get used to it. Entonces, a partir de hoy, mañana vamos a empezar hablando mucho present perfect. Present perfect. Así como lo hemos hecho de simple past, así vamos a hacer present perfect. Okay? So guys, tomorrow we'll be speaking, writing, and reading. Okay? Okay. Very good. Okay, guys, it's time to say goodbye, hugs, and kisses. Study. Okay? Nice to see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Bye. Have a lovely night and sweet dreams. Bye-bye. Good night. Bye. Bye.